Y en la cabina Javier Cepeda, él es consejero empresarial independiente. El tema a tratar son los factores de inflación máxima y los impactos negativos en las empresas. Más adelante, Mario Castellanos, coordinador del programa Nido de Lluvias, nos hablará sobre la ampliación de este programa en más colonias. Esto es Cara a Cara, iniciamos. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Son las 9:07 a.m. Te recordamos que hoy es el día en que vamos a tener la vacunación gratuita aquí afuera para tus mascotas, Mariano Otero 3405, aunque en realidad pues va a estar por la calle de Granate, no podemos estar por Mariano Otero con el carrito que va a vacunar a tu mascota, así que la puedes traer gatito o perrito. Hoy es el Día Mundial del Gato, por eso surgió la idea de hacer esta pequeña campaña, pero bueno, también puedes traer a tus perritos. Así que la única condición es que no presenten ninguna enfermedad, como que tengan moco, que tengan diarrea, vómito, etcétera, etcétera. Tienen que venir en perfectas condiciones porque no se va a dar atención veterinaria, solamente se realizará la vacuna y la desparasitación. Bueno, pues dicho esto, continúo con la presentación de nuestro equipo que hace posible que tú estés con nosotros a través del 91.5 de FM. Y comienzo por Omar Machán en los controles técnicos. También saludo y agradezco a Dulce Rodríguez Moreno, que en esta ocasión se encuentra en la producción de este espacio, ya que Laura Martínez Gamiño se fue a tomar unas muy merecidas vacaciones. Ahora, en esta ocasión también Cristina Arana se encuentra en la redacción y siempre, como siempre en este día, Rocío González Araoz en las redes sociales. Mismas que te doy a conocer en este momento, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Zona 3 Noticias es la manera de que estemos conectados. Así que sin más preámbulos, iniciamos. Cara a Cara, la entrevista. Así como presentamos a nuestro invitado este día, pues ya más que invitado, ya es de casa. Javier Cepeda, consejero empresarial independiente. ¿Cómo estás, Javier? Laura, muy buen día para ti y para todos los que nos escuchan. Excelente inicio de semana. Y sí, en verdad, venir aquí contigo en Cara a Cara ya es como estar en casa. Así es. Y bueno, pues un tema que nos ocupa y nos aflige y nos preocupa y todos los términos que podemos utilizar para esta situación, pero siempre hay una solución que es la inflación. La inflación que estamos viviendo en estos últimos meses, que ya se veía venir. Ya lo habíamos platicado al inicio de año que pasada la pandemia, bueno, pues seguían otras situaciones que nos iban a mantener en estos altos índices de inflación y se suma a la guerra de Ucrania y Rusia que también vienen a complicar la situación económica que estamos viviendo. Como si no fuera suficiente haber entrado un par de años en pandemia y todas las consecuencias que esto repercutía entre la falta de operaciones y ventas, la falta de generación de ingresos, pasada la pandemia, que bueno, que en términos generales, de manera oficial, todavía no termina, pero ya podemos de cierta manera continuar con nuestras actividades y labores casi de manera normal. Después de esto vienen factores externos, nacionales e internacionales, que pegan de manera directa y muy dura al factor financiero y económico, y hablemos de nuestro país, que es lo que nos compete. Y yo quiero comenzar esta participación, Laura, haciendo una pregunta muy simple a todos los que nos escuchan, con la finalidad de que todos podamos entender y comprender qué es esto de la inflación y cómo me afecta como empresario, como persona, porque hablar de inflación pudiera parecer que solamente es para que toquen el tema expertos en materia financiera y económica, y la realidad es de que a todos nos debe, y lo repito, a todos nos debe de interesar, a todos nos debe de importar qué sucede con la inflación. Y la pregunta es muy simple. A ver si recuerdan todos aquellos empresarios, a todas aquellas personas, ¿en cuánto estaba el litro de gasolina en enero del 2022? Es importante esta pregunta, o sea, porque con este tipo de dinámicas empezamos a crear una especie de conciencia, porque hablar de la inflación pudiera parecer que es hablar de lo que me va a afectar de hoy hacia mañana, pero en pocas ocasiones vemos cómo nos afectó de hoy hacia atrás. Entonces, la pregunta, y yo invitaría a todos los que nos escuchan, que nos escriban al WhatsApp,
en cuánto estaba el litro de gasolina en enero del 2022, porque la respuesta más fácil decirte es en cuánto está el día de hoy. Y que, por cierto, aquí una pequeña recomendación. Regularmente en México no acostumbrábamos, y quizás todavía no acostumbramos, a ir por las calles y observar en cuánto está el litro de gasolina en las diferentes gasolineras. Tomemos en cuenta que ya no es el momento en el que el litro de gasolina está igual en todos lados como anteriormente. Uh-huh. Sí. Hoy por hoy ya hay una diversidad de marcas y de precios. Y tú puedes encontrar en una gasolinera hoy el litro de gasolina en $23.99 y prácticamente enfrente el litro de gasolina de la misma en $25.80. Estamos hablando de una diferencia abismal del precio, aunque dices, oye, pues a lo mejor un peso con 50 centavos no es mucho. Multiplícalo por la cantidad de litros que le echas a tu vehículo, y si estamos hablando de empresas, multiplícalo por la cantidad de vehículos. Entonces, hago la misma pregunta para los que quieran participar. ¿En cuánto estaba el litro de gasolina en enero del 2022? Ya les dije la respuesta. ¿En cuánto está al día de hoy? En un promedio de 24 pesos con 50 centavos. Y ahí vamos a hacer la siguiente dinámica. ¿Cómo y cuál es la diferencia que ha repercutido en el aumento de la gasolina como uno de los principales productos que utilizamos precisamente para el movimiento de nuestros productos y servicios? O sea, al final del camino, el tema de los combustibles energéticos, gasolinas, pues prácticamente se convierte en el motor del movimiento de las empresas para poder producir, para poder comercializar o entregar nuestra diversidad de productos y servicios. Entonces, vamos a encontrar ahí una enorme diferencia entre el precio que estaba en enero y el precio que está hoy por hoy, en agosto del 2022. Has tocado un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, y más ahora que entraron nuevas empresas gasolineras. Finalmente, la gasolina es la misma. Es la misma, la que hemos consumido toda la vida, la que Pemex nos distribuye y todo, etcétera. ¿Por qué la diferencia de precio? Y tan sencillo que es la misma, por una sencilla razón. ¿Recuerdas cuando hubo escasez de gasolina por todo el factor del huachicoleo? Ajá. Se acabó en todos lados. Así es. O sea, no solamente se acabó la de Pemex. No. Se acabó la de todos lados. ¿Por qué la diferencia? Mira, a final de cuentas, la libre competencia dice que precisamente somos libres de especificar los precios que nos convenga a nuestros productos y servicios. Sin embargo, hay una regulación en el tema de los combustibles. Y por eso mi recomendación es importante de observemos en qué gasolineras vamos a cargar combustible, observemos el precio que tiene y cuidemos precisamente ese pesito, esos dos pesitos que literal sí van a afectar bastante a nuestra economía hoy por hoy, que estamos hablando de inflación. Ahora bien, cada día también nos comentan a través de la información que dan en la mañanera por parte del gobierno federal, que se sigue subsidiando. ¿Qué significa que esté subsidiada la gasolina? Por el tema de combustibles, tenemos la obligación de pagar un impuesto. Uh-huh. Y para los que no entendemos mucho de este mecanismo, pues el IEPS es un impuesto sobre otro impuesto, o sea, al final de camino. Entonces, cuando nos dicen que se están subsidiando las gasolinas, quiere decir que el subsidio significa que el gobierno está precisamente aportando una parte de lo que el usuario, el consumidor, tendría que pagar. Si tú tendrías que pagar una gasolina hoy por hoy a 30 pesos, pues el gobierno federal dice, ¿sabes qué? Yo te pongo 5 pesos, que es lo correspondiente, por ejemplo, al IEPS, una parte, y tú pones los otros 25 pesos. Del no ser subsidiada la gasolina en este momento, estaría en esos estándares, en promedio de 30, 32 pesos. Y es ahí donde afectaría en mayor medida el factor de inflación, porque recordemos que el producto base que origina el mayor encarecimiento de los productos y servicios precisamente es el que los mueve, en este caso los combustibles. Entonces, si la gasolina fuera mucho más cara de lo que debería de ser, entonces nos costaría mucho más el poder producir, el poder mover nuestras mercancías. Ahora bien, se menciona que en México la gasolina es más barata que, por ejemplo, en Estados Unidos. Y sí, sí es cierto. Es más barata, pero porque se está subsidiando. O sea, porque el gobierno aporta una participación del costo del combustible y la otra parte, el consumidor. De hecho, incluso hubo una propuesta en la pasada visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, en donde se le hace la propuesta al gobierno de Estados Unidos y se le dice,
ustedes pueden ir a comprar combustible allá a la frontera, pero del lado mexicano, y les va a salir más barata que en Estados Unidos. Irónicamente, la gasolina que se propone que se compre en México a los estadounidenses es gasolina que nosotros mismos les compramos a ellos, pero que les va a salir ahora más barata a ellos porque existe ese subsidio en nuestro país. Bueno, de hecho, no sé si sea real esta información que se ha recibido, pero se habla de que las mismas gasolineras de Pemex están más baratas allá la gasolina en Estados Unidos que aquí en México. Lo que pasa es de que en todos lados, dependiendo de la carga, dependiendo de la complejidad que se tenga para poder trasladar los combustibles, es el factor del precio. O sea, el precio del combustible aquí en Jalisco no es el mismo precio del combustible, por ejemplo, en Chiapas o en la Ciudad de México. Entonces, ahora bien, ¿de qué manera nos está afectando todo esto a nivel de inflación? Cuando yo hice la pregunta cuánto costaba el litro de gasolina en enero y cuánto cuesta ahora, pues ya nos están diciendo. Es solamente para entender un poco cómo a lo largo de los meses se han encarecido diversos productos y servicios. Y de esto también yo te podría decir a nivel personal y si nos escuchan amas de casa, cuánto costaba, por ejemplo, el kilo de tortilla en enero y cuánto cuesta hoy. En enero promedio ese kilo de tortilla costaba entre los 17 y 18 pesos. Hoy por hoy el kilo de tortilla cuesta entre 23 y 25 pesos. Estamos hablando de un factor de un 30%. Ahora, voy a hacer otra pregunta muy específica y una dinámica para precisamente para empresarios. Hace dos años, con la misma cantidad de ingresos que generaba la empresa, me imagino que le alcanzaba para cubrir los gastos fijos, los gastos variables, la nómina, y a lo mejor quedarse con un margen de rentabilidad y utilidad. Hoy por hoy vamos a estimar que tienen los mismos ingresos, o sea, que no le ha afectado la pandemia, que sigue teniendo el mismo nivel y volumen de ventas, el mismo nivel y volumen de ingresos que hace dos años. Con el mismo nivel de ingresos hoy, ya no le alcanza para lo mismo al empresario. Ya no cubre los mismos gastos fijos, los mismos gastos variables. Probablemente ya tuvieron que recortar planilla del personal. Probablemente el margen de utilidad o rentabilidad ya es inferior al que se tenía hace dos años. Es lo mismo que cuando hablamos a nivel personal. Hace dos años, tú agarrabas un billete de 100 pesos y probablemente te alcanzaba para un kilo de frijol, un kilo de huevo, un kilo de tortilla, un kilo de chile, un kilo de cebolla. No lo sé. Hoy por hoy, ese mismo billete de 100 pesos, dos años después, probablemente solamente te alcance para medio kilo de cada uno de los productos que acabo de mencionar, o quizás para tres cuartos de kilo. Pero ese mismo billete de 100 pesos ya no te alcanza para la misma cantidad de productos que hace dos años estabas comprando. Entonces, por un lado, ¿qué tenemos? El aumento en la inflación, en donde la carestía de productos y servicios se ha elevado, y por otro lado, no ha sido en paralelo, por ejemplo, tu nivel de ingresos. No, definitivamente. Tenemos que hacer una pausa, Javier, si me lo permites, pero regresamos con más aquí a Cara a Cara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41 91.5 de FM, Zona 3. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. En Didi Conductor puedes generar 7,200 pesos en tu primera semana haciendo 100 viajes. Con eso puedes llenar tu refri con lo que más te guste, darle a tus hijos ese juguete que tanto quieren, o ahorrar para tu segundo auto y duplicar tus ganancias. Regístrate en Didi Conductor y gana para eso que quieres. Didi, cada viaje, un éxito. Consulta los términos, condiciones y montos que apliquen en tu ciudad. Vamos a Palco. Visita el primer Bazar de Bienestar 2022. 20 charlas de guías espirituales y profesionales en inteligencia emocional, 100 stands de productos y servicios, venta de libros y artículos holísticos, food court, concierto de cuencos tibetanos, zona infantil y mucho más. Primer Bazar de Bienestar 2022 en Palco, sábado 20 y domingo 21 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entrada libre. ¡Vamos a Palco!
En Zona 3, hemos crecido en el reporte vial gracias a ti, a tus mensajes de texto, voz y videos. Ahora queremos corresponder a tu entusiasmo. Te invitamos a una convivencia en el restaurante La Molienda Minerva, este jueves 18 de agosto, donde podrás convivir con nuestro staff. Para poder asistir, te invitamos a enviar, como siempre lo haces, tus mensajes a nuestro WhatsApp 3318807641. Se elegirán a los mejores reporteros urbanos del 91.5 FM. Y te invitamos a entrar a las redes sociales de La Molienda Restaurant. Dale un like y conoce su menú. Gracias por ser parte de la red informativa urbana. Zona 3, equilibrio perfecto. Bueno, conoce a Lucía. Ella llevó su pasión por la agricultura a emprender un huerto que ha ido creciendo. Renault Kangoo ha sido su aliada. Con su cadena de distribución tiene bajos costos de operación. Además, con sus 750 kilogramos en 3.3 metros cúbicos de carga, puede llevar las frutas y verduras a cualquier parte de la ciudad. Desde docenas de naranjas hasta lo necesario para un restaurante. Conócela en renault.com.mx. Renault. Llegó el verano refrescante de Oxxo con las mejores promociones. Llévate agua purificada Ciel de 1 litro, 2x21.90. Además, Jumex o Jumex 0% 450 o 475 mililitros o único fresco 475 mililitros variedad de frutas, 2x27.90. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 17 de agosto. Consulta productos participantes en tienda. Estás escuchando Cara a Cara. Puedes vernos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, como arroba Zona 3 Noticias. Cara a Cara. Cara a Cara, el ángulo de la noticia. De la mañana con 23 minutos. Te recuerdo que nos acompaña aquí en la cabina Javier Cepeda, consejero empresarial independiente, sobre el tema de la inflación y, bueno, las razones y lo que podemos esperar en lo que resta del año. Ya se ha venido hablando que esto se va a ir incrementando. Va a ser un fin de año o los últimos meses algo pesado, Javier. Y antes de continuar, yo te diría dos cosas. Una, no quiero ser alarmista. Este tipo de pláticas es para crear conciencia entre los empresarios, entre las personas, en que hay algo en lo que tenemos que prestar atención. O sea, no es crear una alarma de todo esto. Y eso me gustaría dejarlo muy en claro. Y segundo punto, lo que acabas de mencionar, lo voy a ampliar. ¿Se viene un cierre de año complicado? No. ¿Se viene un cierre de año 2022 complicado? ¿Un inicio de 2023 complicado? Un fin del 2023 complicado y probablemente para inicios del 2024 esto se pueda corregir. O sea, este tema, y lo reitero, el tema de la inflación, el tema del encarecimiento, el tema de esta situación global, no es algo que se vaya a corregir a finales de 2023 y ya, perdón, de 2022 y ya pasó. No. Todavía incluso, de una manera más compleja, vamos a arrastrar con todo esto como una consecuencia de acciones del 2022 que se han venido tomando en el 2023. ¿A qué me refiero? Acabamos de escuchar hace unos días del aumento de la tasa de interés nuevamente en Estados Unidos. Yo podría estimar que en próximos días en México, el Banco de México anunciará también un aumento en la tasa de interés, probablemente de hasta 75 puntos porcentuales para poder llegar a 8.50% la tasa de interés. ¿Esto qué obedece? O sea, ¿cuáles son las medidas temporales para buscar contener la inflación? Precisamente el aumento en la tasa de interés. Precisamente hace un par de días que estaba en una de las empresas, yo como consejero empresarial, buscamos precisamente cuáles son los mecanismos para poder contener un tema de inflación. Y decíamos, las acciones y decisiones que están tomando en diferentes países en este momento solamente es para contener de manera temporal la inflación. Si no se estuvieran tomando esas decisiones, como por ejemplo el famoso PASIC o el aumento de las tasas de interés, la inflación hoy por hoy estuviera mucho más desbordada. Yo a principios de año estimé y sigo estimando que para cierre del 2022 vamos a cerrar con una inflación por encima del 10%.
Y el hecho de que se aumenten las tasas de interés y que el dinero valga menos, porque esa es una realidad, cuando se aumentan las tasas de interés, tu dinero vale menos, quiere decir que de manera temporal se va a contener la inflación, pero las repercusiones se van a venir en el siguiente año como si fueran una pequeña avalancha, como si fuera una pequeña bola de nieve que se va formando y va cayendo empinado y se genera una gran avalancha. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer a nivel personal y a nivel empresas, primero es revisar y cuidar el factor del gasto. O sea, lo decíamos antes de irnos a corte, no ha sido en paralelo la velocidad con la que ha incrementado la inflación con la velocidad con la que ha incrementado tu salario. Es más, yo me podría atrever a decir que a la mayoría de las personas que nos están escuchando, probablemente en lo que va del 2022, su salario no ha incrementado más del 10%. Y si es que ha habido oportunidad de aumentárselos. Ha habido casos en los que definitivamente no ha habido oportunidad de aumentar y se han mantenido con el mismo salario que el año pasado. Entonces, no están corriendo en paralelo el aumento de la inflación y el aumento de los ingresos o de los sueldos de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que tu dinero vale menos. Lo que tenemos que revisar es el factor del gasto. A ver, tenemos que hacer un análisis y hablemos en las empresas. Tenemos que revisar cuáles son esos gastos estrictamente indispensables que no pueden esperar. ¿Cómo cuáles? A lo mejor el gasto que no puede esperar quizás es la renta, quizás es la nómina o no sé, algunos gastos que tenga la empresa. Si hay gastos estrictamente indispensables que no pueden esperar, entonces que no esperen, hay que hacerlos, hay que erogarlos. El gasto estrictamente indispensable pero que puede esperar, que espere. Por ejemplo, a lo mejor la compra de un equipo de cómputo que quizás por gusto o capricho, yo quiero una computadora nueva pero la mía probablemente todavía da, entonces no hay que hacer esos gastos. Y el punto número 3, los gastos que no son estrictamente indispensables, no hay que hacerlos. Oye, si por gusto quiero comprar una nueva silla, si por gusto quiero comprar un nuevo escritorio, si por gusto quiero gastar, si por gusto quiero hacer compras que no son necesarias, entonces que no se hagan. Pero a ver, aquí hay un punto interesante. Una cosa hacerlo por gusto y otra cosa que sea necesaria. Para una empresa, ¿cuándo es necesario y cuándo es por gusto hacer un cambio de mobiliario? Cuando el mobiliario, hablemos una silla, un escritorio o, por ejemplo, equipo de cómputo, se convierte en necesario cuando ya no es utilizable. O sea, cuando yo ya no puedo sentarme en la silla, porque quizás a lo mejor porque ya se rompió, etcétera, etcétera, ya es una necesidad, ya no es un gusto. Pero si la silla está en perfectas condiciones, pero quizás el respaldo no es el que a mí me agrada y estoy pidiendo uno nuevo que es el más ergonómico, el más amplio, etcétera, etcétera, eso es un gusto, ya no una necesidad. Cuando la computadora cumple con sus funciones para las cuales estás trabajando, tus actividades, pero quieres la más nueva, quieres la que tenga mayor capacidad, mayor velocidad, mayor disco duro, etcétera, 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 probablemente ese equipo podría esperar. Porque también podría ser contraproducente el no actualizar tu equipo, porque en lugar de dar un mejor servicio o tener un mejor resultado con tu trabajo, esto puede alentarlo y entonces... Totalmente de acuerdo contigo, por eso insisto. Se convierte en una necesidad cuando ya no alcanza a cubrir precisamente el que tú realices tus actividades o las hagas de una manera improductiva. Ahora bien, un punto importantísimo y que yo pediría a todos, tomen nota del punto número 1. Si el gasto es estrictamente indispensable y no puede esperar, te lo puedo asegurar, Laura, te lo firmo, que si todavía buscas alternativas de marcas, productos, proveedores, condiciones de venta de ese producto que no puede esperar, muy probablemente podrás encontrar en México o fuera de México mejores condiciones, mejores productos con mejores calidad, con mejor desempeño o incluso hasta con mejor precio. Entonces, en momentos complicados a nivel financiero, siempre tenemos la oportunidad de generar nuevas funciones. Y en este punto muy particular, yo te podría asegurar que si buscamos alternativas de un mejor producto o servicio, con mejores condiciones y precios o proveedores en marcas, muy probablemente lo van a encontrar. Y esto de peso en peso que puedas economizar, que puedas ahorrar en la empresa, te va a ayudar precisamente para no tener que disponer de despedir a personal por simplemente por no poder pagar su nómina. Hacemos la pausa, regresamos. Te recuerdo que hoy es el día en donde vamos a estar aplicando, vamos ahí, sobre todo yo voy a bajar a aplicar la vacuna, donde nos van a apoyar por parte del Ayuntamiento de Zapopan enviando su equipo, que ya llegó, ya está aquí, para vacunar a tus mascotas. Pueden ser
perritos, pueden ser gatos, solamente que iniciábamos hablando de los gatos porque es el Día Mundial del Gato. De las 10 a la 1, de 10 de la mañana a 1, se estará dando este servicio aquí afuera de las instalaciones de Promomedios Radio. Mariano Otero, 3405, esquina con Granate. Estamos muy, muy cerca de Plaza del Sol y de la Expo. Estamos en medio de estos dos lugares tan reconocidos en nuestra ciudad. Hacemos la pausa, regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio perfecto. 91.5 de FM. Tu pasión nos inspira a avanzar. Estrena un Ford Mustang con bono de 50 mil pesos y siente su poder. Compra en Ford Digital Store o visita a tu distribuidor más cercano y pregunta por nuestros planes Ford Blue. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 2 al 31 de agosto de 2022. Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado. Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México. Llegó el verano refrescante de Oxxo con las mejores promociones. Llévate Suerox de 630 mililitros, variedad de sabores, 2x40 y 3x57 pesos. Además, refrescos Coca-Cola de 600 mililitros, variedad de colas no retornable, 2x27.50. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 17 de agosto. Consulta productos participantes en tienda. Cuida tu salud a precios muy bajos. En tu Superfarmacias Guadalajara, paga menos. Familia Pat Héctor, 40% de ahorro. Espadiva 20 y 400 miligramos, 10 tabletas, 79 pesos. En Avenida Atemajac, a una cuadra del Secate 56. Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. 80 años contigo. Estamos de regreso estrenando lo más cool para ir a clases. Looks, mochilas y tablets. Equípate en Coppel para este regreso a clases y llévate también una laptop HP, Lenovo o Asus con increíbles accesorios, equipaje de cómputo y muebles de oficina. Mejora tu vida. Coppel. Caldo de pollo Nor. Para un sabor irresistible, Nor. Para comidas deliciosas, Nor. Para consentir a tu familia, Nor. No arriesgues el sabor de tus comidas. Solo Nor te da el inigualable sabor casero que a todos les encanta y siempre a tu alcance a un superprecio en tu tiendita más cercana. Caldo de pollo Nor. La garantía de sabor para todas tus recetas. ¡Nor! Come bien. XHGO, Zona 3. La radio específica en el 91.5 de FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo en Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle. Con 250 mil watts de potencia. Grupo Promomedios Radio. Más de 50 años de comunicación en evolución. Estás escuchando Cara a Cara. A las 10 de la mañana, Zona de Conexión. Comunícate a Cara a Cara. WhatsApp 33 18 80 76 41. Continuamos. Cara a Cara en Contexto. Son las 9:34. Regresamos a Cara a Cara. Te recuerdo que estamos platicando con Javier Cepeda, consejero empresarial independiente. ¿Dónde te pueden contactar para, como dice por ahí, para que te sigan para más consejos? Síganme en mis redes sociales. En Twitter particularmente es donde comparto muchísima información y respondo toda serie de dudas que tu público me hace. En Twitter me encuentran como @JavierCepedaOro. Ahí directamente podemos participar sobre muchos temas de interés contable, fiscal y de negocios. Bueno, hay una pregunta que tengo y que también nos hicieron nuestros radioescuchas. Es, bueno, okay, hay que ahorrar, hay que buscar el mejor momento para invertir, pero ¿en qué invertimos? Porque dice que en el banco no, porque el dinero se devalúa. Pero si yo no soy una persona que pueda o que tenga ese espíritu empresarial,
¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo invertir? Para empezar, hay que tener mucho cuidado en dónde y con quién invertir. No me voy a ir muy lejano y el tema todavía aquí en Guadalajara está precisamente los fraudes en inversiones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si no tenemos ese espíritu emprendedor y voy a emprender en un proyecto, en un negocio, precisamente el banco, a pesar de que sus tasas de rendimiento no son las que todos quisiéramos, el banco te da una tasa de rendimiento en promedio de entre el 3 al 8-9% anual menos impuestos. Y esto es importante mencionar, porque muchas veces hacemos cuentas de cuánto me va a dar de rendimiento el banco por mi dinero y no le sacamos la cuenta de cuánto va a ser del impuesto sobre la renta. Entonces sí es un factor interesante. Sí, y es un tema de inversión seguro, porque al final de cuentas el banco está regulado y entonces es un factor seguro. Otro tema es, dependiendo de qué capacidad tengo para invertir, eso es importante, qué capacidad tengo para invertir y qué cantidad tengo para invertir. Pero sobre todo, cuando hablamos de inversión, Laura, hablemos de que ese recurso que yo voy a invertir no lo requiero para vivir. Eso es importante mencionar. Porque, claro. Porque muchas veces queremos invertir nuestro sueldo, nuestro ingreso, esperando que el retorno de inversión va a ser inmediato, y hay negocios que definitivamente, en su mayoría, no lo es así. Entonces, lo primero que tengo que tomar en cuenta es cuál es mi capacidad para inversión. Y mi capacidad me refiero al conocimiento o con quién me voy a rodear o cómo voy a aprender el factor de inversión y en qué giro o en qué medio. El segundo es cuál es la cantidad de dinero que tengo para invertir. Si es única, si es paulatina, si es esporádica, si es constante. Hay quienes podemos invertir un peso ahorita y hacerlo de manera constante mes a mes, o hay quienes solamente podemos invertir 10 pesos ahorita y el único que tenemos. Y lo más importante de todo esto, que ese dinero que yo vaya a invertir, yo no lo requiera en este momento para vivir. Eso es lo más importante, porque es como el jugador de póker. El jugador de póker que apuesta y lleva poquito dinero, muy probablemente va a perder, porque su mente está en no perder ese poquito. Y después de todo esto, ya cuando definimos estos puntos, entonces ahora sí, dependiendo de la cantidad que yo tenga para invertir, hay diferentes esquemas, desde lo que son las franquicias, desde lo que son las preventas. Ahí a nivel inmobiliario hay mucho factor que tú puedes comprar de manera anticipada, y el beneficio es que el precio que te van a dar es un precio más bajo que cuando se termine de construir, con la salvedad precisamente de que te van a entregar la propiedad cuando ésta se termine de construir, quizás un año o dos años después. Pero lo más importante, Laura, y para todos los que nos escuchan, es investigar, asesorarnos, no soltar dinero solamente porque llegó una muy buena oferta u oportunidad. En la actualidad hay muchos esquemas de fraude en el que nos pintan tan bonito la situación y el factor de inversión que probablemente podamos caer, y en la mayoría de las ocasiones perdemos nuestro patrimonio, perdemos nuestro dinero. Bueno, pero entonces, ¿ahorita el banco sería una buena opción o alguna sociedad de inversión? Mira, los bancos en promedio te dan del 3 al 8%, o sea, no va a ser más allá de, a final de cuentas, entendamos que el banco requiere tu producto, que en este caso tu dinero, para poder precisamente generar negocios ellos. ¿No te ha pasado que de repente haces una transferencia y ya salió de tu banco, pero no ha llegado a la otra cuenta? Uh-huh. Y ese momento que ese dinero no está ni en tu cuenta ni en la otra, está en el limbo, el banco lo está utilizando. La verdad es que es un factor de inversión moderado. O sea, no esperemos los grandes rendimientos si estamos invirtiendo poco. O sea, por ejemplo, si tú inviertes en a plazo fijo, 100 mil pesos, pues probablemente te va a dar 4 mil, 5 mil pesos al año de rendimiento, menos impuestos. Entonces, para muchos no es tan atractivo. ¿Cuál es la ventaja de invertir a plazos en el banco? De que en muchas ocasiones ese dinero no lo puedes disponer, y para muchos de nosotros nos sirve como un mecanismo de ahorro. Entonces, pero realmente en los bancos, hoy por hoy, si lo que pretendes es tener un retorno de inversión mucho más atractivo y agresivo, los bancos no serían la opción. Bueno, por acá nos dice Gerardo. Buen día, Laura. Una duda enorme. ¿Por qué existe inflación mundial? ¿No llega alguien de Marte o Saturno o regresa de la Atlántida para decir debe haber inflación en el mundo? Nosotros mismos la provocamos. Entonces, ¿por qué hacerlo? Si en nuestras manos está evitarlo, pregunta.
Sería tan fácil decir que nosotros mismos sí podemos desacelerar el factor de inflación. Desgraciadamente hay muchos factores que en este momento la están ocasionando. En primera instancia, recordemos que venimos de 2 años literal en el que actividades productivas se vieron detenidas y frenadas, y que eso nos costó. O sea, recordemos que echar a andar la rueda es lo más complicado que cuando la rueda ya está rodando. Entonces, 2 años en el que las empresas literal detienen sus operaciones, su producción, su generación de ingresos, y después de esos 2 años tener que volver a empezar prácticamente desde ceros. Y si a esto le sumas las inconformidades o incluso el cómo se sacan la lengua Estados Unidos y China, en donde China pues representa hoy por hoy la mayor fábrica del mundo. Y por otro lado también el factor de la invasión de Rusia a Ucrania y el incremento precisamente de los de los energéticos, petróleo, etcétera, etcétera. O sea, todo no ha sumado, todo ha venido a sumar y no ha abonado precisamente al poder desacelerar un factor de inflación. Y nos damos cuenta hoy por hoy que cuando de repente decimos, ok, ya podemos solucionar el factor de la pandemia que ocasionó la inflación, pero se va el tema de la pandemia y llegó, por ejemplo, lo de la invasión de Rusia a Ucrania. Y luego, cositas así es lo que precisamente, como bien nos mencionan, es la que nosotros mismos nos estamos ocasionando, pues. También comenta, ¿por qué no crear un salario mínimo internacional si existe un precio internacional de un sinnúmero de productos? La realidad es de que, de entrada, pues cada país, por ejemplo, recordemos que en México y últimamente se menciona mucho la palabra soberanía, y somos un país soberano en el que ponemos nuestras propias legislaciones, reglas, leyes, etcétera. E incluso para el propio factor de la inflación, y qué bueno que me lo mencionan ahorita, el tema del aumento del salario mínimo que hubo en enero del 2022, cercano por ahí del 25%, también viene a impactar de manera negativa a las empresas. ¿Por qué? Porque yo les preguntaría al auditorio, ¿cuántos de ustedes realmente ganan el salario mínimo? O sea, pero ojo, ¿cuántos de ustedes en realidad ganan el salario mínimo? No quiero decir que estén dados de alta o registrados ante el IMSS con el salario mínimo. Es totalmente diferente. Y yo te podría asegurar que no la gran mayoría están ganando actualmente el salario mínimo. Entonces, al aumentarse el salario mínimo, cercano al 25%, literal, no le benefició a la persona que no está ganando el salario mínimo, que gana 10 mil, 15 mil, 12 mil, 8 mil pesos. O sea, realmente no le benefició. Pero sí le perjudicó a las empresas, porque el aumento del salario mínimo automáticamente te aumenta el costo de la nómina, el costo de la previsión social y, lógicamente, lo que tiene que desembolsar el empresario. Y recordemos, entre otras cosas, que, por ejemplo, cada peso que yo pago de nómina es 0% deducible para efectos de IVA y solamente una parte deducible para efectos de ISR. Entonces, a esto le estamos sumando precisamente las implicaciones y las consecuencias para que exista en este caso una inflación y que por otro lado a las empresas les afecta precisamente su generación de ingresos. Y bueno, un tema que también hemos tratado varias ocasiones aquí es que la gente dice, es que yo no gano como para ahorrar, yo no gano lo suficiente, yo no puedo ahorrar, con trabajos salgo adelante de mis gastos, entonces ¿cómo piden que ahorre? No, en este momento mi recomendación, y en ningún medio de comunicación lo he mencionado, y se lo digo ahorita, este momento probablemente no es el mejor para ahorrar, porque cada peso que está ingresando a mis bolsas es un peso que estoy necesitando para cubrir mis necesidades básicas. ¿Es mejor administrar? Es mucho mejor administrar. Es 100% mejor ser administrado, saber en qué voy a decidir. Y yo lo voy a poner en un contexto muy fácil, Laura. Si no es para efectos de vivienda, de alimentación, educación y salud, yo te pediría, reconsidera el gasto que vas a hacer, porque no es necesario. Te lo repito, si no es para efectos de vivienda, si no es para efectos de salud, de alimentación y de educación, no hagas el gasto porque no lo requieres. Entonces, no te voy a pedir que ahorres, más bien te voy a pedir que sepas administrar tus ingresos de manera adecuada, porque, insisto, sin afán de ser alarmista, las cosas se van a venir un poquito peor. Y yo les pediría a todos que de repente si tengan alguna duda, algún comentario, oye Javier, este factor de inflación, oye Javier, este factor de inversión, ¿qué puedo hacer con él? Y muy probablemente te respondo de manera rápida con las mejores recomendaciones. Síganme en Twitter, en @JavierCepedaOro, y ahí podemos seguir con las charlas de este tema y otros. Bueno, y también algo que hacemos hincapié es
reconocer y dejar de hacer el gasto hormiga. Sí, claro, que a final de cuentas, como lo mencioné, si no está en el rubro de alimentación, educación, salud y vivienda, no lo haga. Bueno, es que a veces consideramos alimentación ir a comprar un café, unas galletas, y eso lo consideramos alimentación. Bueno, entonces lo voy a complementar de manera más adecuada. Si no está en esos cuatro rubros y que sea estrictamente necesario, entonces no lo hagas. Yo puedo, si me es posible de no disponer de un gusto en este momento para poder disponer de un insumo o de un alimento que sí requiero, entonces habría que cambiarlo. Perfecto, Javier. Pues un placer tenerte aquí. ¿Algo más que quieras agregar antes de cerrar esta conversación? Lo más importante es, tomemos en cuenta las recomendaciones. Hoy por hoy tenemos la bendición, y así lo voy a decir, tenemos la bendición de que se nos está anticipando una problemática que apenas comienza a verse de manera generalizada. En anteriores ocasiones, tiempos y momentos han venido crisis de manera intempestiva. Entonces han venido momentos en los que ni siquiera tengo oportunidad de reaccionar. Aprovechemos la oportunidad de prevenir, aprovechemos la oportunidad de prever y de tomar consejos para el bien de nuestras empresas y de nuestras familias. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Ahí está. Ya viste tus redes sociales y todo, ¿verdad? Sí, me encuentran en @JavierCepedaOro. Perfecto. Bueno, pues les recuerdo, ya está aquí, ya llegó el camioncito donde vas a poder vacunar a tus mascotas. Lo puedes ver en nuestras redes sociales para que te animes muy cerca de ti, tratando siempre de darte una mejor opción. Bueno, pues ahí está. Vacunación gratis, antirrábica para tu gatito o tu perrito. Y la desparasitación, si te la cobran, pero a precios muy, muy económicos, 40 pesos... 30, 35 pesos, así son, pesan menos de 10 kilos, 40 pesos de 10 kilos en adelante. Así que bastante accesible para que desparasites y vacunes a tu mascota. Si la quieres, cuídala, vacúnala, vámonos. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Nunca había estado la tortilla tan cara, o nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, hombre, esto está peor que nunca. En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD. Bueno, conoce a Lucía. Ella llevó su pasión por la agricultura a emprender un huerto que ha ido creciendo. Renault Kangoo ha sido su aliada. Con su cadena de distribución, tiene bajos costos de operación. Además, con sus 750 kilogramos en 3.3 metros cúbicos de carga, puede llevar las frutas y verduras a cualquier parte de la ciudad. Desde docenas de naranjas hasta lo necesario para un restaurante. Conócela en renault.com.mx. Bueno. Llegó el verano refrescante de Oxxo con las mejores promociones. Llévate agua purificada Ciel de 1 litro, 2 por 21.90. Además, Jumex o Jumex 0% 450 o 475 mililitros o único fresco 475 mililitros variedad de frutas, 2 por 27.90. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 17 de agosto. Consulta productos participantes en tienda. Alberto Cruz Prieto, como parte del ciclo Piano en Palco. El pianista nominado al Grammy Latino 2001 pertenece al grupo de concertistas de Bellas Artes y ha tenido una notable participación en la grabación y promoción de música del siglo XX. Jueves 11 de agosto a las 8:30 de la noche en Sala Consuelo Velázquez de Palco. Ciclo de Piano en Palco presenta Alberto Cruz Prieto. Boletos en boletia.com. Secretaría de Cultura y Palco invitan. ¿Preparado para la lluvia? Los impermeabilizantes Impact sí duran. Sellan completamente para evitar el paso del agua y aíslan el calor. Pide Impact con tu distribuidor o en tu ferretería más cercana y aprovecha las promociones por temporada. Confía en el experto Impact.
Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales. Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro. En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño. Senado de la República. 65ª Legislatura. Conoce la agenda política en Cara a Cara. Continuamos. Cara a Cara, la entrevista. Estamos de regreso a Cara a Cara. Gracias por tus comentarios hechos a través de nuestro WhatsApp 3318807641. Cambiamos de tema en este preciso instante y le damos la bienvenida vía telefónica a Mario Castellanos. Él es coordinador del programa Nidos de Lluvia. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Laura. Muy buen día a ti y a todo tu gran auditorio. Muy bien, aquí estamos trabajando. Gracias, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Bueno, con esta noticia buena, que se amplía el programa de Nidos de Lluvia a más colonias. Platícanos, por favor. ¿Sí? Sí, ¿me escuchas? Ya, perdón, se cortó un poquito. Ah, no te preocupes. Se amplía, Lorena, 24 colonias más, debido ahí al buen éxito que hemos tenido con el programa. Estábamos en 26 colonias, ahora ya se amplió 24 más, vamos a estar en 50 colonias, todas con vulnerabilidad hídrica, y estamos en las juntas comunitarias yendo a las diferentes colonias para llevar el programa a todos lados. ¿Cuáles son estas colonias? Mira, ahorita en Tlaquepaque se amplió el programa en el Tapatío, en la colonia Las Juntitas, en Las Juntas, en Buenos Aires, en la colonia La Micaelita, es donde estamos trabajando. En Guadalajara estamos en lo que es el Carmen, Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas, Loma Bonita, en La Revolucionaria, en Zapopan estamos, en Agua Fría, en Lomas del Vergel, y todas las colonias, las 50, las pueden revisar en el portal de Nidos de Lluvia, www.jalisco.gob.mx, y ahí pueden hacer también su preregistro y pueden checar el calendario de las juntas comunitarias, Laura, para poder ser acreedor a un sistema de lluvia. Lo que tienen que hacer es revisar el calendario de las juntas comunitarias, participar en estas. Bueno, ¿me escuchas, Laura? Sí, sí te estoy escuchando. Ah, perdón. Participar en las juntas comunitarias, asistir con una identificación oficial, un recibo de CEAPA, tomar la charla donde se explica cómo funcionan los sistemas, vivir dentro de una de las colonias que son parte del programa, y posteriormente se hacen visita técnica para revisar que sea viable y posteriormente se hace la instalación. Okay, ¿en cuánto tiempo se hace una instalación de un nido de lluvia? Ya una vez que se da la viabilidad por parte de los técnicos de la empresa que se encarga de colocarlo y de CEAPA, una instalación tarda entre 2 y 4 horas. ¿Es rápido? Sí, sí, es muy rápido, la verdad. El sistema es muy sencillo. Lo que hace el sistema es utiliza el techo como la charola de captación. Se le pide a la gente que lo tenga limpio, que descacharrice esas azoteas. Si tiene mascotas, no pueden tenerlas ahí, tienen que bajarlas, tienen que vivir ya con las personas, y se utiliza el techo como charola de captación. Se hace una instalación donde se toman los bajantes para poder pasar el agua a las cisternas, pasan a través de distintos filtros, lleva un sistema también de cloración para poder tener agua 100% potable, e inclusive van a poder tener agua para poder beber a través de un ecofiltro que se les da también para que pueda filtrarla. Estos bajantes obviamente son nuevos, los que van a usar para estos nidos de lluvia. Sí, nosotros ponemos en instalación la tubería para poder captar el agua y llevarla a la cisterna. Esta es una cisterna de 2.500 litros y este sistema tiene la durabilidad de aproximadamente
más de 20 años de vida, dándole el mantenimiento adecuado, que la verdad es muy sencillo. Entonces, a las personas que están solicitando o que ya se les va a instalar, lo único que se les pide es que tengan limpia la azotea, porque obviamente pues el agua va a caer ahí y de ahí se irá a los bajantes y para poderlo dar su el tratamiento que estás indicando. Así es, lo que le pedimos a la gente es que de manera constante, aproximadamente cada 15 días, estén barriendo su azotea y que estén revisando la cisterna y que le pongan, nosotros les damos una dotación de pastillas de cloro para aproximadamente 2 años y hay que estarlo revisando para estarle poniendo su pastilla de cloro al agua y evitar que se genere algún microorganismo. Entonces tienen que estar ellos revisando cada 15 días y tienen que estar limpiando un filtro, pero es una manera muy sencilla, con un cepillo de dientes nuevo y agua se limpia este filtro y hay que estarlo revisando y hay que estarlo haciendo cada 15 días aproximadamente. La verdad es que es un proceso muy, muy fácil y es algo que les va a ayudar muchísimo, que va a ayudar para que puedan tener agua de lluvia aproximadamente durante 6 meses al año, y eso les va a ayudar para reducir también los costos del pago que hacen ellos y nos beneficia a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos de utilizar agua de los diferentes lugares como Chapala, Pozos Profundos, Presa Calderón, etcétera, y eso nos ayuda para que podamos dejarlos descansar y que vaya subiendo su nivel año con año. Así es. Entonces, también es muy importante que no tengan mascotas en las azoteas, como ya lo comentabas, porque de repente acostumbran tener a las mascotas ahí arriba y por razones obvias, si tú tienes una mascota y llueve, el agua de lluvia quedará contaminada. Así es, se puede contaminar con las heces fecales o la orina del animalito, entonces por eso pedimos que no tengan ningún animal y descacharrizar todo lo que tengan en la azotea, cualquier llantas, fierro, lo que sea, bajarlo y poder tener el agua, digo, la azotea limpia para que tengamos una mejor calidad de agua. La verdad es que la calidad del agua de la lluvia es muy buena y a través de los filtros y la cloración es muy, muy buena la calidad que vamos a tener con esto. Y como te digo, vamos a tener la posibilidad también de tener agua para beber. Vamos a tener agua 100% potable y vamos a poder usarla para bañar, para lavar los platos, para beber, para cocinar. Es un gran, gran sistema que nos puede beneficiar a todos. Bueno, en este caso se ampliaron el número de colonias que van a ser beneficiadas con este nido de lluvia, pero si yo en lo particular quisiera ver si pueden acudir a mi casa o a mi colonia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pueden revisar la página que es nidosdelluvia.jalisco.gov.mx, que es donde se puede revisar. Hay un área para hacer preregistros, ahí puedes ver dónde está. Puedes estar pendiente de las colonias que se vayan haciendo. Este año ya llevamos alrededor de 2,475 nidos instalados, de un total de 3,900. Tenemos ya ahorita también una lista programada de aproximadamente 400 nidos por instalar. Ya no tardamos mucho en terminar este año el tema de los nidos, pero para el siguiente año seguramente se ampliará y andaremos en otras colonias. Y si hay gente que no pertenece a ninguna de estas colonias y quiera ellos por sus propios medios hacerlo, pues lo pueden buscar en internet. Hay diferentes lugares que venden cosas parecidas a las que estamos nosotros poniendo. Pero este es un programa totalmente gratuito que tiene el gobierno del estado, pero para estas colonias que tienen vulnerabilidad hídrica. Perfecto, Mario, muchísimas gracias. No, al contrario, para servirles estoy a sus órdenes. Hasta luego, Mario Castellanos, gracias. Buen día. Hasta luego, coordinador del programa Nido de Lluvia. Pues ahí está la información, si te interesa hay que comunicarse para solicitar que se les instale un nido de lluvia. Pero aquí está Dulce Rodríguez Moreno, que viene a hacer la invitación para los amantes de los gatos. Recordar que las mascotas no pueden venir enfermas porque no se va a tener servicio veterinario, solamente esta aplicación de vacunas, y va a haber también estas que mencionabas a bajo costo, la triple felina, vacuna también canina, sextuple, quíntuple, pupi. Va a haber tabletas de 37 pesos para mascotas de 10 kilos, desparasitación y también suspensión en 40 pesos. Los precios son accesibles, obviamente más barato que en veterinario, así que vengan invitados. Así es, Mariano Otero, 3405. ¡Vámonos! La información al momento. Escúchala en